Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. Y estamos aquí activos en la red. ¡Hey! Como siempre, feliz de llevarle lo mejor. Y claro que sí, nosotros somos un programa alta gama, mi amor. Así mismo. Con invitados que de verdad nos sentimos felices de estar aquí y compartir con ustedes, porque no todo es chisme, no todo es farándula. También hay que informarse. Y más con estos temas que son el número uno dentro de todas las chicas que hoy en día deciden hacerse alguna cirugía, alguna reconstrucción. ¿Y por qué no traemos aquí en la red al mejor? Claro que sí, con nosotros el doctor Argenis Sánchez Pacheco. ¡Ey! El mejor. El doctor se me había perdido, pero viste, que lo volví a recuperar. Ya está aquí otra vez. Bienvenido. El buen hijo a su casa vuelve. Como dice. Ay, ay, ay. Mire, como esta información es sumamente importante, eso te iba a decir, que te pegaras al micrófono, porque evidentemente nosotros hablamos un poco de farándula, pero también educamos a las personas que nos ven aquí en nuestro podcast. Y esta semana se hizo viral a una chica que fue operada por otra doctora que usted la conoce también. Se hizo una lipo y ella quedó embarazada. ¿Qué pasa con estos procedimientos, doctor? O sea, ¿la anestesia tiene que ver con el cuerpo de la mujer que quedan tan rápido embarazadas? Mira, la anestesia, no. Okay. Para nada. Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa es que muchos pacientes, o sea, si ya tú decidiste hacerte el procedimiento quirúrgico, o sea, ya es cuestión tuya de cuidarte y no salir embarazada. Okay. Pero si tú no tomas ningún tipo de planificación, ni tú ni tu pareja, sabes que estás jugando con fuego, entonces vas a perder tu dinero de tu cirugía que te hiciste. Lo primero es... Quedó gente pobre, mi amor, ¿sabes? No, pero tú sabes que... Yo le digo su explicación, pero la realidad es que dos pobres se preñan. No, yo le pregunto porque evidentemente yo no he visto como... Por ejemplo, tengo una prima en Venezuela que ella no podía tener bebés. Y justamente, mira, esa mujer se hizo el cuerpo entero, se hizo los senos, los glúteos y el abdomen. Y esa mujer al mes quedó embarazada. Es como que le destapan algo. No, lo que pasa es que el marido ahí sí le gustó. Yo dije, no, y algo se destapa porque, un ejemplo, yo en tiempos anteriores, yo sufría de estreñimiento. Son temas que no debería de decirlo, pero como no me importa nada, bueno. Cuando yo me operé, como que el doctor me destapó algo, porque, mi amor, ya yo estoy bien, o sea, literal, líquido. O sea, fue como que eso es lo que pasa mucho, o sea, como que los hombres como que sienten como que, no sé, algo más emocionante. La atracción aumenta, porque no es lo mismo, por ejemplo, muchos hombres fantasean quizá con un tipo de mujer, con cierto tipo de cuerpo, que quizás su esposa, ya sea una porque por los embarazos ya perdió la forma de la figura que tenía, o porque aumentó y bajó de peso, y diferentes situaciones que hacen que el hombre quizá pierda el interés en la mujer. Una vez la mujer se opera, ahí entonces automáticamente aumenta el interés del hombre sobre su pareja. Pero aparte de eso, ¿por qué razón es que siempre se dice que después de los 3 meses es que se recomienda tener relaciones? No solamente porque, un ejemplo, puedan salir embarazadas, sino que es el riesgo principal que uno puede tener en su cuerpo. Mira, si supiera que ese es un post que va a salir mío, ya está hecho. O sea, no lo tiré hoy, lo dejé para la semana que viene. Mira, el tiempo que tú tomas para tener relaciones sexuales luego de tu cirugía va a depender mucho del tipo de cirugía que te hiciste, número uno. Número dos, por ejemplo, no es recomendable, no hay que esperar 3 meses. Si ya después que yo te quité el drenaje, tú le dices como... ok, me voy con ella. Tú le dices a tu pareja, por ejemplo, lo recomendable es... te quité el drenaje, ya tú hacerlo, pero no de una forma agresiva. ¿Por qué? Porque recuerda que está todavía bajo los efectos de una recuperación de una cirugía plástica. Pero sí tú puedes tener tus relaciones sexuales. Y yo he durado mis 6 meses y cuidado si 8, porque es que yo cumplo. Yo soy una persona muy religiosa con las cosas. Mira, y para mí esa faja, mi amor, la tengo que tener siempre y no es lo mismo. Doctor, uno tener relaciones con esa faja. Que yo con lo de la faja, eso es muy relativo. O sea, cada doctor tiene su librito para su faja. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo recomiendo siempre a mis paciente durar 6 semanas, 45 días o un mes y medio. Esa es mi recomendación. ¿Es verdad? Claro. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el proceso inflamatorio que en el cual utilizamos la faja es para reducir esa inflamación del posquirúrgico inmediato. Ya luego de ahí la faja no hace ninguna función. Pero yo siento que antes, un ejemplo, yo me la quitaba como a los 2 meses para lavarla y cambiar y eso, y yo no podía durar ni una hora porque me sentía inflamada. Ahí voy. Lo que pasa es que, mira, el proceso de cicatrización interna dura un año. Tú puedes ser que te
Tito Pérez y a los 6, 7, 8 meses tú digas, pero ven acá, doctor, yo estoy inflamada. Ajá. Eso es normal. Lo que pasa es que hay un proceso de cicatrización interna que está ocurriendo todavía ahí en tu cuerpo, en tu organismo, y tú no lo ves. Pero no influye el que no me ponga la faja, un ejemplo. No, ya después de ese tiempo no influye. Okay. Va a bajar. Yo lo que le digo a mis pacientes, ok, okay, te inflamaste, ponte tu faja unos 2 o 3 días y tú verás que va a volver. Doctor, traje a colación el tema porque esta chica se hizo viral. No recuerdo el nombre ahora mismo, creo que es la Mami Queen. La Mami Boom. Se hizo viral porque ella salió llorando en las redes sociales porque quería operarse. Y según lo que se gastó en la operación, fue un dineral. Y esa mujer no tiene ni siquiera un mes de haberse operado y está embarazada. Ahora la pregunta sería, después de haberse hecho este procedimiento, creo que fue que se hizo una lipo y le recortaron, le hicieron la abdominoplastia también. Entonces, ¿cuál es el efecto en el embarazo? Porque como usted lo acaba de decir, la cicatrización que tiene el cuerpo por dentro, claro, es diferente. Claro. Esto es un embarazo que dentro de poco la barriga también se le va a ir inflamando por el embarazo. Ok, ahora espérate. Me dijiste que le hicieron una dermo, o sea, le hicieron también una... Yo creo que le hicieron dermo y lipo. Sí, una abdominoplastia, okay. ¿Ella y la tenía lipo? ¿Ya hijos previos? Sí. Ok, bueno. Si le hicieron una abdominoplastia y es un poco más cuesta arriba... Incluso, disculpe, tiene como 6 meses de haber dado a luz, 6 o 8 meses por imagínate ahí. Imagínate. Sí, ya sí, no, no tiene ni el año. O sea, no tiene un año de haber dado a luz. No tiene ni un año de haber dado a luz y no tiene ni 2 meses de haberse operado. Esa es la historial. Ahora, diga usted. Ay, mi madre. Hable, eso es no, hay lo que quiero saber, lo que viene después de eso. Yo quiero que usted se lo diga a la cámara, es que porque mira, yo sé que mucha gente va a estar atentos de esta entrevista porque estos temas gustan. Y a ver qué se puede hacer con esta muchacha, porque ella está llorando ahora porque está embarazada. No sabemos. Mira, lo primero es que tener varias cosas pendientes. Lo ideal es esperar 6 meses luego de tu embarazo para someter de una cirugía plástica. Número uno, ¿por qué? Porque recuerda que hay un desorden hormonal, el útero no ha evolucionado a su tamaño original. O sea, tenemos un desorden hormonal y tanto físico que el organismo todavía no se ha acoplado. Entonces, si te operamos antes de los 6 meses, vamos a tener un resultado subóptimo. ¿Por qué? Porque cuando ese útero baja, entonces esa parte que tú apretaste, la parte abdominal, va a quedar flojita. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú tengas algo presionándote aquí arriba y luego que entonces, después del tiempo baje, aunque tú apretaste, va a quedar flojo. Claro, porque entonces, todavía no estaba en su lugar. Claro. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, o sea, si ya tú esperaste los 6 meses, que no sé si fue el caso de ella. No. Eso es loco. Ella salió a pedir cuarto y la gente, como estamos en República Dominicana, la escuchó y la doctora, voy a decir el nombre, Tania Medina, fue la que la operó a ella, le regaló la operación. Y no sé qué, no sé cuánto fue el costo, pero una operación de usted sabe que las operaciones están caras. Tania Medina es muy responsable, es muy profesional. No creo, yo sí creo que quizá ella ya tenía los 6 meses, ya luego de haber salido embarazada, de haber parido. Pero ahora bien, ya luego de ahí se escapa del médico. O sea, que el paciente salga embarazada, porque por eso incluso uno le hace una prueba de embarazo previo al paciente y le informa. Le pone incluso un consentimiento informado diciéndole que no es recomendable salir embarazada. Incluso, por ejemplo, donde yo me formé en México, un requisito era que el paciente ya tuviera paridad satisfecha, o sea, que no tuviera planes de tener hijo ya. O sea, ya el paciente o se preparó, o se hizo la salpingo, o tiene un método anticonceptivo fijo. ¿Por qué? Porque hay muchos riesgos de complicaciones con el producto luego que entonces tú te hicieron la cirugía y sale embarazada, principalmente en esos primeros meses. Es más complicado. ¿Por qué? Porque tú no vas a tener un crecimiento fetal como va a tener un paciente normal. ¿Me entiendes? Ya si tú lo hiciste luego de 2, 3, 4 años, ya la pared se va relajando con el tiempo. ¿Me entiendes? Entonces, ahí hay menos complicación para el producto, pero si lo hiciste reciente operado, hay muchas complicaciones. Creo que con el doctor Edgar Contreras, que ha sido uno de los doctores más controversiales aquí ahora mismo por tantas situaciones que ha pasado, tuvo un problema hace poco con una persona que supuestamente la operó estando embarazada. Wow. Hoy en día están optando por hacer esa prueba antes de entrar a la paciente al quirófano, porque usted es testigo que muchas mujeres hasta mienten con los análisis. Sí, que eso dicen, está muy mal. Ponen hasta otra persona, amigas, para que se hagan los análisis. Entonces, hoy en día, las clínicas responsables están asumiendo esos análisis para que se lo hagan hasta el mismo día, claro, de que la van a operar. Eso está muy bien. Estoy de acuerdo con eso, totalmente.
Mira, con eso, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros? Yo no permito que ningún paciente vaya de que, ah, que yo me hice el laboratorio. Mire, doctor, no. Mi asistente va con ella, la acompaña al laboratorio y se hace el laboratorio. Los laboratorios siempre lo hacemos por lo menos 1 o 2 días antes de su cirugía. ¿Para qué? Para que cualquier eventualidad no tengamos que, no, que eso fue un laboratorio de hace un mes. No. Sí. Incluso las clínicas responsables te aceptan un laboratorio de máximo un mes. Y prueba como la prueba de embarazo tiene que repetírtela. Y un hemograma tiene que repetírtela. Wow. Aunque los otros ya te lo permitan como bueno y válido. Pero okay, sí es recomendable por lo menos así mismo. Unas semanas a 2 o 3 días antes de tu cirugía. Doctor, mira, yo quiero contar una anécdota. Y esto es de una amiga que yo tengo, que ella tomó la decisión de operarse en un año como 3 veces. ¿Qué pasa? En su tercera cirugía, ella estuvo a punto de morir porque le dio un paro. No recuerdo si fue un paro respiratorio. El punto fue que el doctor no sabía que ella tenía su tercera cirugía. ¿Se operaba con doctores diferentes? Sí. Ella inclusive hasta viajó en su tercera cirugía, fue a otro país a operarse y el doctor no tenía conocimiento de esto, por eso fue que tuvo el riesgo. ¿Cuál es el riesgo y el tiempo o las cantidades de veces que una persona se puede operar? En un año, por ejemplo. En un año, mira, exactamente, porque hay muchas mujeres que no puede, o sea, ni siquiera esperan ni los 6 meses y ya como que no se siente satisfecha y vuelven y entran a quirófano. ¿Cuál es el riesgo que cumplen esas mujeres? Muy buena pregunta. Lo que pasa es, por ejemplo, si tú te operaste, te hiciste una liposucción, tú puedes operarte a los 2 meses de una cirugía mamaria. Ahora bien, okay, tú no, lo recomendable sería esperar, entonces te va a hacer algo, algún retoque de una liposucción, sería esperar los 6 meses o más al año. Ahora bien, si es de la misma área, hay que esperar más de 6 meses. Si es un área diferente, tú la puedes operar a los 2 meses. Ah, no, ya se hizo la lipo, las 3. Pero yo me imagino que los doctores, aunque no sea con el mismo doctor, se dan cuenta. Pero claro que sí, porque es algo lógico. Pero por eso está la anamnesis, que es la historia clínica que le hacemos al paciente. Uh-huh. Está la evaluación por el cardiólogo, está la evaluación por el psicólogo, está la evaluación por el anestesiólogo y por el neumólogo. O sea, son 5 screenings que te van a hacer diferentes para... Al final alguien... ¿Y como un ejemplo el cardiólogo se da cuenta de que... Si los demás doctores no se dan cuenta, ¿cómo se da cuenta? Al final tú estás hablando del paciente y tú le estás haciendo la historia clínica. Mm. Y tú se lo pones claro al paciente. Cualquier cosa que tú omitas o curte va en riesgo tuyo. No, y también me imagino yo que un ejemplo, los hoyitos donde va el drenaje todavía no están cerrados. Como que se ve ya, bueno, tiene un tiempo. Mira, una cicatriz, si fue, por ejemplo, una abdominoplastía, a los 6 meses puede ser que es una cicatriz completamente quizá inmadura. Mm-hmm. Aunque hay pacientes que evolucionan un poco más rápido, mm-hmm, evolucionan más rápido de la cicatrización y puede madurar, pero una maduración de una cicatriz te puede durar entre 6 a 8 meses. Okay. ¿Me entiendes? Entonces sí, tú estás viendo, por eso tú ves que te hacen la cirugía, tú tienes esa cicatriz al principio roja o si no oscura y es normal. Por eso yo le digo al paciente, no te desesperes, claro, por la coloración. Uh-huh. Ahora bien, si tú tomaste sol con la coloración de la cicatriz, se te va a manchar, uh-huh, se va a tatuar. ¿Por qué se pone rojo? ¿Por qué se pone oscura? Porque hay una invasión de los melanocitos al proceso de cicatrización, que es normal, va directamente proporcional con la cicatrización. Entonces ya luego comienzan a bajar, a disminuir esos niveles de melanocitos y comienza la cicatriz y aclarar. Ahora bien, okay, nosotros ¿qué hacemos? Le aplicamos unas cremas que ayuda a que ese proceso de aclaramiento sea mucho más rápido, que ayude a que esos melanocitos disminuyan la cantidad en un tiempo mucho menor. Okay. Yo, eso está bien, yo le voy a traducir lo que dijo el doctor, deje su loquera y aguántese en su casa un mes y un tiempo, porque usted se quiere operar las tetas y se quiere operar la dermo y se quiere hacer todo y se quiere ir para hablando la playa. De eso, no, hablando de eso, me imagino yo que usted está activo en Instagram. La madre de Yailin hace poco se operó los senos, no sé si usted ha tenido el privilegio de verla, pero esa señora no tiene ni un mes que se operó los senos y no, yo no le he visto ni un día con los braceles post o quirúrgico y ella está, entonces se puso unos senos grandotes. Demasiado. Ajá. O sea, yo de verdad quiero saber quién es el médico porque... O no sé si fue que ella los pidió así también. Yo le voy también a decir, mira, algo, doctor. Yo tengo casi 10 años que me operé los senos. Tengo que ahora operármelo porque fue por fuera del músculo y me la quiero poner por detrás. Te voy a aclarar. Pero algo, yo todavía me pongo mi brasiel post operatorio. Mira, incluso hice una publicación la semana pasada de eso, uh-huh, de los implantes por encima o por debajo del músculo. Uh-huh. Ahí entonces te voy a corregir algo que quizá por desconocimiento no sabes. Mire cómo están esos senos. Y esa es la mamá de Yailin. Muéstrala para que la gente la vea, la gente de la mamá de Yailin. Me paro para llevarla. Pero ahí mismo, míralo. Eso por eso se ve joven. Yo no la conozco. Bueno, se ve joven porque ya se ha hecho un par de cosas. Esos senos, qué grandes están. Súper, súper y grande. Ya yo lo veo hasta caído.
sea, no lo veo como que son unos senos que están... Bueno, yo no soy médico, pero yo soy fanático del tema. Y yo siempre, bueno, he tenido muchas amigas que se han hecho los senos. Y yo digo, señores, ustedes tienen que tener lógica. Si usted es pequeña, usted no se puede meter 800 cc en un seno. O sea, usted se, primero vas a engordar por el peso que tienen esos senos. Esa mujer en cualquier momentico ya pierde la lipoimpresión de todo. Mira, se supone que cuando tú vas a hacer, a colocar unos implantes mamarios, tú tienes medida. Nosotros como cirujanos plásticos tomamos medida. Yo no puedo poner, por ejemplo, la base mamaria de ellos, la base del tórax, es más pequeño que el de ella. O sea, por ende, aunque ella quiera un volumen mucho más grande, si yo le pongo, por ejemplo, ponte que la base de ella sea de 11 centímetros, el implante mamario que ella lleva es de 10 a 9 centímetros, la base del implante. Y así sí mismo va la relación con el volumen y el tamaño del implante. Si yo le pongo un implante mayor a ese diámetro, el implante va a salir por la región axilar. Entonces ahí viene y se va a ver, uno no se va a ver estético, se va a ver feo y se va a ver así como se ve. Horrible. Doctor, y influye mucho, un ejemplo, yo le digo que me tengo que operar porque ya estoy pasando por una situación que el implante se me está moviendo. O sea, la parte de atrás se me pone adelante y tengo yo que hacer una obra de... Exacto. Pero yo le pregunté a una persona, a un doctor, que si yo me podía poner de nuevo mi propio implante, pero por detrás del músculo, porque supuestamente este es para toda la vida. Pero ahí yo quiero preguntarle, ¿me van a tener que hacer la T? Ahí va a depender mucho de qué tanta flacidez tú tengas, de qué tanta tosis mamaria tú tengas, porque recuerda que las mamas con el tiempo van a caer. Y si yo no quiero, un ejemplo, hacerme la T y quiero que por la misma aureola todo que yo la tengo, entonces, me tengo que poner entonces un implante un poco más grande. No, más todo, pequeño, todo va a depender. Más pequeño no puede ser, porque si voy detrás del músculo, para que la piel no me caiga, tiene que ser más grande. Lo primero para tú saber si lo quieres poner delante o detrás del músculo, va a ser el pinch o el diámetro del pellizco mamario, dígase del volumen que tú tengas de tu tejido mamario, antes de colocarle. Un paciente, por ejemplo, que tiene menos de 2 centímetros, es obligatorio ponerlo debajo del músculo. ¿Por qué? Porque tú lo que estás buscando es una mayor cobertura. Pero yo no entiendo por qué ese doctor no me lo puso así. Es que, porque tú tenías. Porque tenía no, que... yo no tenía seno. O sea, yo era una algo pared. Tenía, entonces, algo que tú me dices que se te viró el implante, hay que ver quizá el tipo de implante. Si fue un implante liso, que tienden a hacer ese tipo de movimiento y tienden a ensanchar un poco más el bolsillo. Si el bolsillo queda un poco más grande que el implante se va a voltear. ¿Me entiendes? Pero hay que tener algo claro. Ya tú tienes 10 años con esos implantes. Puede ser que por el tiempo, porque aumentaste y disminuiste de tamaño, porque hiciste ejercicio, porque saliste embarazada. Hago mucho ejercicio. Son muchos factores que pueden influir en que ese implante se pueda mover. ¿Es mito o realidad eso, que los implantes sí duran los 10 años o para toda la vida? Lo que pasa es, sí pueden durar toda la vida. Ahora bien, es recomendable luego de los 10 años, ya la última tecnología de implantes. Si tú tienes unos implantes, tienes 10 años y tú no presentas ni contractura capsular, ni deformidad, te gusta la forma de tu mamá, te puedes quedar con ella, o sea, no pasa nada. Ahora bien, si te vas a hacer algo, ya sea porque se cayeron por el tiempo, lo ideal es cambiar esos implantes. No se puede decir, ya se manipularon, hay que sacarlo y cambiarlo. Ahora bien, es cierto que si ya están, si me opero y sale al aire, ¿ya no me lo puedo volver a poner? No. Entonces no me puedo poner el mismo. No, te van a poner otros implantes. Si van a hacer un cambio de implante, no va a ser con tu mismo implante. Hay que ponerte unos implantes nuevos. Ahora bien, en tu caso, por ejemplo, que tú lo tienes por encima del músculo, hay que ponértelo por debajo. ¿Por qué? Porque uno lo que hace es cambia de bolsillo para tener un bolsillo nuevo y que quede mucho más firme el implante. ¿Duele ponerlo por debajo del músculo? Mira, con relación a por encima y por debajo duele más. ¿Por qué? Porque ese músculo va a agarrar ese implante y lo va a apretar. Molesta, pero eso después relaja. ¿El implante qué pasa? Incluso el resultado de un implante que se pone por debajo del músculo, el resultado se ve a un tiempo más largo que el que tú pones por encima del músculo. ¿Por qué? El que tú pones por encima del músculo, tú vas a ver el resultado prácticamente inmediato. Exacto. Te puede incorporar más rápido a hacer actividad física, a diferencia de si lo pones por debajo del músculo. ¿Por qué? Porque ese músculo se va a contraer y va a agarrar ese implante ahí. Okay. Entonces, tú con relajante muscular, con una banda, para hacer presión hacia abajo, va a ayudar a que ese implante baje mucho más rápido. Ahora bien, tú tienes una técnica que es la dual plane, doble plano. Tú tienes el implante te queda una parte por encima del músculo y una parte por debajo de la glándula. O sea, que tú tienes un doble plano. Eso se utiliza mucho dependiendo del tipo de paciente y la necesidad de cada uno. Y para que un ejemplo me quede igual así del tamaño que tengo, creo que son 375 cc que tengo. Tiene que ser, ya que por dentro, tiene que ser un poquito más grande para que se vea igual. Hay que ver entonces si tú tienes tosis mamaria, cuánto hay que recoger, porque al final tú lo que quieres es que tu mamá queden apretaditas y queden paradas. Claro. Porque yo no hago nada poniendo quizás un implante un poco más grande,
Porque, otra cosa, escúchame que hago un paréntesis aquí, el implante al final va comiéndose en un lenguaje llano parte del tejido. O sea, ese tejido que está ahí en contacto con el implante va a sufrir una hipotrofia y va a disminuir de tamaño. Okay. Por eso se está aflojando el implante. Sí. Ponte que tu tejido mamario sea de ese grueso. Ya con el tiempo que tú tienes, el tejido mamario está así. Wow. Entonces, por eso hay que cambiar de plano y por eso hay que poner un implante que sea un poco más grande. Hablando de ese mismo tema, no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver a esta actriz, no solo ella, otra mucho también artista. Habían dado declaraciones de que decidieron tomar la decisión de quitarse los implantes porque le estaban ocasionando que ya eran las hormonas. Eso es lo que iba a preguntar. Síndrome de Asperger. De verdad, tener implantes, bueno, en el caso de las mujeres, sí afecta algo en el cuerpo, porque Marjorie de Sousa lo decía en muchas entrevistas, que sufría de migraña, le empezaron a salir erupciones en el cuerpo. ¿Qué pasa con el síndrome de Asperger? Es un síndrome que tú vas a hacer por cualquier cuerpo extraño que introduzcan el cuerpo, no solamente el silicón. Tú lo puedes hacer porque te hicieron un implante de rodilla, porque tú tuviste un accidente y eso. Okay. Porque es una reacción que está haciendo el cuerpo a ese cuerpo extraño. ¿Cómo se llama el síndrome? Vamos a repetir. De Asia. Okay. Entonces, ¿qué pasa con eso? Tú vas a sentir síntomas como sintió ella, fatiga, que te falte el aire, que te cansa, pero es normal. O sea, no solamente ocurre porque te pusiste un implante de silicón, puede ser porque te pusieron un marcapaso. Es decir, que tomaron la decisión en vano de quitárselo. No, porque sentía, sí, tenía la síntoma okay, no está mal, ¿me entiendes? Incluso ahora la tendencia. Pero lo sintió fue después de vieja, porque ella duró muchos años con esos implantes. Eso era lo que la tenía ella con mal humor siempre. Sí. Y poniendo al hombre a coger lucha con el muchachito. Por culpa de la teta. Doctor, muchas mujeres también veo que se hacen en una sola fecha, se hacen varias cirugías. Y muchas corren el riesgo, se han visto muertes por ese mismo caso. O sea, ¿por qué es recomendable hacerse varias cirugías el mismo día? Mira, incluso está ya prohibido por salud pública lo que se llaman el combo o un mommy makeover. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tú tienes un paciente con un mayor tiempo quirúrgico, o sea, el estrés quirúrgico va a ser mucho mayor, mayor tiempo de anestesia, mayor riesgo de complicaciones, mayor riesgo de sangrado, mayor riesgo de todo. ¿Por qué? Por el tiempo que tú tienes ese paciente. Ponte que tú tienes un paciente que no es lo mismo, ella que es delgada. Ella quizá calificaría para un mommy makeover. ¿Por qué? Porque quizá es poco el tiempo quirúrgico de la lipo, es poco el tiempo de la abdominoplastia y quizá solamente colocar unos implantes. Ahora bien, un paciente más con índice de masa corporal, ponte por ejemplo de 31, que quiera hacer su movimiento makeover, yo no se lo recomiendo. Yo le digo, mira, vamos a dividirlo en dos tiempos quirúrgicos. ¿Y el gasto sería el mismo? Porque eso, por eso es que la gente inventa de que hace ese. O sea, yo pregunto, porque la gente dice, doctor, ¿cuánto me va a cobrar persona por las dos operaciones? Hasta todo, bueno, hágamela al mismo momento, pero si las hace separadas, ¿varía el precio entonces? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Claro, va a variar. ¿Por qué? Porque hay que repetir del laboratorio, seguro, claro, que todo. Yo fui tan inteligente que yo me operé y como al año fue que me hice después los senos. O sea, yo nada más me hice la lipo, la transferencia, y después al año me hice nada más los senos. Esa combinación que tú te hiciste sí se podría combinar, porque son dos procedimientos. Ahora bien, si es lipo, abdomen y mama, no. Es un abuso, y encima se quieren hacer los brazos, la entrepierna, la boca, que el cerebro. ¿Cuál es la operación que más demanda tiene, doctor, ahora mismo? Lipo y abdominoplastia. Doctor, ¿usted sabe qué operación me llama mucho la atención? Que me la quiero hacer, pero me da miedo. ¿Cuál? Un ejemplo, cada cuerpo es diferente. Mi caja de mi cuerpo no es así, de guitarra. Existe lo que es apretarse los músculos por dentro como un corcel. Ese, el corcel que se hace cuando hacemos una cirugía. Yo sueño con eso, ¿oíste? Ajá. Eso es lo que se hace, pero además la tendencia es mucho más. Tú tienes tu cuerpo muy bonito. Pero yo quiero tenerla así, doctor, así como un reloj de arena. ¿Cómo se hace esa operación y qué riesgo tiene? Porque yo he visto que la persona que se lo ha hecho dice que eso duele muchísimo. Yo creo que tú no deberías hacerte eso todavía. ¿Qué me hace a mis órganos eso? ¿Y qué es lo que se aprieta? A tus órganos no le hace nada. Por ejemplo, en una abdominoplastía o el corsé interno, que es lo que le hacemos, una aplicatura, o sea, agarramos la pared abdominal, la pared anterior del abdomen, que normalmente cuando una paciente ha dado a luz ya una, dos, tres veces, esta pared se separa. Entonces, cuando vuelve a su estado natural, no se pega. Entonces, nosotros lo que hacemos es corregimos eso y tensamos esa parte y, por ende, apretamos y acentuamos mucho más la cintura. Sí. Ahora bien, también existe la tendencia ahora de la fractura costal para acentuar un poco más la cintura. ¿En serio? ¿Y cómo es eso? ¿Cómo así? Fractura, sí, las últimas costillas. ¡Ay, pero que me la quiten!
Pero muchacha, pero si tú quedas embarazada, ¿cómo tú vas a hacer? Yo no quiero más hijos. Es muy grande, o sea, porque yo he visto mucho la diferencia del cuerpo y la no sé qué tan grande sea la el hueso. Mira, que retiren. Gracias a Dios la tendencia está cambiando. Ahora nos vamos a lo más natural. Es difícil. Ya eso de que esa cinturita chiquitica y esa nalga grandota, gracias a Dios, ha cambiado. A mí no me gusta ese tipo de cirugía. A mí no me gusta. Yo, si tú ves mis redes, yo no publico. Lo más natural posible. Claro, porque lo ideal es que el que te ve en la calle diga, oye, ella está operada, de natural, de ejercicio, ¿o qué? Ajá. Pero cuando tú tienes un cuerpo que se te ve a lengua, diga, ah, no, tú una chapi, por ejemplo. Sí, exacto. No, ya todas las tienen catalogadas. Lo natural es lo mejor. Mira, algo muy importante que quiero recalcar aquí y que todos ustedes escuchen, porque las mujeres y hombres también se confunden y creen que al operarse no vuelven al gimnasio. Ay, grave error. Siguen normal con su vida. Es importante continuar pero su claro, rutina en el gimnasio. Claro. Es que mira, es como yo le digo, o sea, esto no es una varita mágica, o sea, hicimos el trabajo, te pusimos bella o bello, hermoso, qué sé yo qué, delgado, está definido, pero si tú no lo mantienes, si tú no haces, lleva tu alimentación saludable, haces ejercicio, ¿qué tú sabes que va a pasar? Va a volver de nuevo. Ahora bien, ¿qué pasa con la liposucción? Normalmente cuando hacemos liposucción, en el área que hacemos lipo no crece esa grasa de nuevo, pero no crece con la facilidad que hubiese crecido antes de operarte. ¿Por qué? Porque tenemos las células grasas, que son los adipocitos, que tienen la capacidad de aumentar y disminuir de tamaño, según tu aumento o disminuya de peso. Cuando hacemos la lipo, rompemos esa capacidad que tiene el adipocito de poder hacer eso, de aumentar y disminuir, y por ende casi no crece grasa en esa zona. Pero crece. Pero queda, ahí es que voy, es que quedan células grasas. Por eso es que queda, por ejemplo, cuando se realizan una marcación, por eso es que aunque engorden como quiera, se le nota la marcación, porque no se rellena esa área. Pero a mí un doctor me dijo, mira, yo no recomiendo que se hagan marcaciones, que se hagan los cuadritos, porque eso es con grasa. No. Y tú no te vas a cuidar, tú comes como una gorda frustrada. Ay, pero no seas así. Mira, tú comes, eres tú la que comes como una gorda. Tú sabes que nos estás viendo. Mira, lo primero que es un error, lo primero es que no se coloca grasa para hacer los cuadritos. Okay. Lo primero es que el paciente tiene que calificar para hacer una lipomarcación. Lo primero que tiene que ser un paciente que haga ejercicio, que tenga hipertrofia de su metámera, pero que no se vea por esa capita de grasa que tiene ahí. Y tú lo que haces es resaltar las metámeras del paciente. Sí. Es decir, que uno tiene por adentro los cuadritos. Mira, ¿sabes qué pasa? Que nosotros hace ejercicio. Entonces, yo hago, pero no lo veo. Tú puedes infiltrarle grasa al músculo. Ajá. Y ahí sí se va a ver natural. Lo que pasa y no engorda. Isbeli, o sea, ¿sabes no, qué pasa? No. Tú lo estás poniendo. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros, los seres humanos, somos demasiado inconformes. Y le queremos buscar al cuerpo, a nuestro mismo cuerpo, muchos defectos. Y el doctor sabe que es así, porque yo pasé por allá hace un tiempo. Y te da un defecto. Yo me hice una lipo hace 15 años. Y es verdad lo que dice el doctor. O sea, yo nunca he engordado las mismas zonas en donde me hicieron la lipo. Ahora bien, en mi caso, que es lo que yo siempre he querido preguntarle, es cómo yo vuelvo a tensar la piel, porque yo soy de piel flácida. Entonces yo digo, ¿qué procedimiento entonces yo tengo que usar para yo volver a tensar esa piel? Ok, lo primero es la alimentación, lo segundo es el ejercicio, lo tercero es la cirugía. Viene prácticamente siendo lo último. Porque, ¿qué hago yo? Por ejemplo, okay, usamos tecnología como es el J-Plasma, el Basel, el Body Tie. El Basel es buenísimo. Que te va a ayudar. Te pega. Mira, para mí, de toda esa tecnología, el Body Tie es el mejor. Es radiofrecuencia y ayuda a esa retracción cutánea. Pero, ¿qué pasa? Hay que tener algo en cuenta. Con los años vamos perdiendo elastina, vamos perdiendo colágeno, claro. Por ende hay menos cantidad de esa célula, por ende hay menos retracción cutánea. Entonces el aumento y pérdida de peso va haciendo que tu piel se vaya siendo flácida. Si mantenemos siempre un peso estable, es difícil que se nos vaya a poner la piel flácida. Si no estamos con el desorden alimentario, alcohol, cigarrillo, mala noche, todo eso se ve afectado en la piel. Claro. No, y también por eso es que la gente va al médico, porque y pide cirugías que capaz no son ni siquiera en están para hacerse esa cirugía, porque por ese mismo tema, porque no saben qué es lo que se pueden hacer y se ponen pero en el vemos a una Amelia que no tiene hijos, que se ha hecho 500 mil lipo y se hizo los otros días la manga gástrica, o sea la manga, la bariátrica. Pero sí, ella no aplica para eso, o sea. No, es que yo creo, mira, yo creo que si el médico es responsable, que hay indicaciones. Exactamente. Por eso yo incluso, a mí me llega un paciente con un índice de masa corporal de 35 y no es por pérdida masiva de peso, o sea, está muy gordita. No, o sea, porque yo tengo mayor riesgo de complicaciones. Claro. O sea, todo eso tiene indicaciones. O sea, un paciente delgado no tiene una indicación por una manga gástrica. ¿Sabe qué va a pasar? Al final va a desaparecer, se va a poner súper flaco. Sí. ¿Cómo está pasando con ella que se ve
muy flaco. Entonces, lamentablemente, yo creo que lo primero es el criterio. Y lo peor es que se ve en el rostro, porque doctor, a Amelia se le ve mucho en el rostro, se le ve como convencido. Doctor, un ejemplo. Una mujer, ¿cuántas lipos es la que su cuerpo puede aguantar? O sea, ¿cuántos procedimientos? Hay mujeres que tienen hasta 5 lipos, 7 lipos. ¿Cuál es el límite de operaciones que puede hacerse una persona en su cuerpo? Tú sabes que, mira, límite per se, no te puedo decir porque puede ser infinito o no, pero ¿qué es lo que pasa? Yo te hice una lipo, por ejemplo, y ya tú, en, como te dije antes, o sea, no te vuelve a crecer grasa. O sea, hay células grasas, pero no como antes. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Fibrosis. ¿Y esa fibrosis? ¿Por qué está ahí esa fibrosis? Porque usted nunca se cuidó. No se hizo masaje. No se hizo masaje. Usted no se utilizó su faja. Y usted ha seguido con una vida desorganizada como la tenía antes de operarse. Entonces, tú quieres mantener un cuerpo esbelto, pero tú no quieres hacer nada. Entonces, ¿cómo tú lo mantienes? A base de cirugía, no. Y cada vez que te somete a una cirugía es mayor riesgo para ti de una complicación. Supuestamente, cada vez que uno se somete a una cirugía, que uno se pone la anestesia, se mueren 500.000 células del cuerpo. Mira, no, lo que pasa es que es mayor riesgo porque, por ejemplo, no es lo mismo un tejido virgen a un tejido ya con procesos de cicatrización. Se muere parte de la piel. Aquí hay menos irrigación, hay más riesgo de necrosis. Sí. Hay más riesgo de necrosis. Necrosis, irregularidades, que se pierda la vascularidad. ¿Por qué? Porque sea. Por eso es que están tiesas todas estas mujeres, doctor, sí, y no claro, quieren hacer chiqui chiqui con los maridos. Doctor. Mientras más bonitas están, no quieren ni bailar. Ahora mismo. Ahora mismo no solamente las mujeres se están poniendo sus sábanas, se están operando. También. ¿Cuál es el índice que usted recibe en su consultorio de caballeros, por ejemplo? Mira, ahora mismo yo creo que se puede decir que estamos un 30-70, un 40-60 más o menos. Pero los hombres se están poniendo los suyos. Doctor, también. Pero vamos a entrar al bloque. Sí, mételo un poquito. No quiero miedo. Ok. Con nombre y apellido, Emma, hasta con Instagram. Yo quiero que usted me diga a mí, ¿cuáles son las peores operadas del medio? Así, de verdad, sinceridad. Él te dice, ese cuerpo no está. No, que usted diga que un día está Dios sentado. Dios mío, llámeme. Yo estaba loca con esta pregunta. Mira, te digo, ¿qué es lo único malo? ¿Qué? Es que yo no sigo a la gente del medio. Ah, exacto. Ok, y si yo le digo los nombres, ¿usted me dice? Es que entonces, ok, tú me dices el nombre, pero si yo no la sigo, no sé cómo está. Pero se lo buscamos. Bueno, buscamos la foto. Espérate, se lo buscamos la foto. Maran, tú te tienes que encargar por otros lados. La primera, ¿la puedo decir yo? ¿Quién? Sí. Yailin. Ay, yo sabía tu amor. Claro, porque es que... Mira, ¿qué pasa con...? Pero te lo digo, disculpe que lo interrumpa, porque en estos días salió un video de Yailin bailando, lo estaba buscando, pero no lo encontré, en donde ella levantaba los brazos y se notó que la última cirugía que ella se hizo, los implantes se lo colocó tan, pero tan grandes, que del lado, o sea, del costado del cuerpo, se nota el implante igualito. Mucho. Yo estoy buscando ese video. Es una muchacha que no pasa de 23 años, lo primero. Exacto, ya 22. Tiene como 4 lipos, implantes mamarios. Los ojos. También hace menos de un mes, pero los ojos se lo puso color gris. Quiero que hablemos de ese procedimiento. Yo sé que no es su área en sí, pero usted como médico debe de saber cuáles son las complicaciones. Ella dice, yo me lo hice porque tengo amistades que se lo hicieron hace 5 meses y no tiene secuela. Mi amor, eso no es ahora, es como los biopolímeros. Eso es años y años. O sea, hay que usar un poco más de lógica. Cuando estamos quede ciega, ya va a decir, ahí está la secuela. Te están degradando. Claro, tu sí. Ojo, ahí tú pierdes la córnea. ¿Cómo se llama todo esto? Los... ay, se me fue el nombre. Los oftalmólogos serios y responsables no lo recomiendan. Porque no hay evidencia científica todavía a largo plazo de que eso puede ser beneficioso. O sea, tú verás cuando comienzan a salir las complicaciones, que se quedó ciego, fulano. Ay, qué inventando. O sea, no hay necesidad de eso. Es que nos gusta inventar. Ya vemos un Omega. Mira, que se hizo eso. Y aquí yo le voy a sacar la primera. Aquí tenemos a Vitaly Sánchez, doctor. No creo que no conozca a Vitaly. Todo el mundo conoce a Vitaly. Yo creo que mi amiga ha perdido. Vitaly ha perdido un poco como lo estilizado. Ahí porque la veo como de que ella eso tiene peso. Está más gordita, ya está como más gordita. Pero su cuerpo está dentro de lo regular que usted dice. Mira, no sé quién es Vitaly Sánchez, que la estoy viendo ahora. Pero mira qué pasa, por ejemplo, fíjate que ella tiene la marcación, o sea, la definición de la línea media, pero cuando tú tienes que tú haces ejercicio, se te marca esa línea media, se ve estético, se ve bonito, pero cuando tú aumentas de peso, te das cuenta que esa línea desaparece. Sí. Entonces, ¿cómo tú crees que se va a ver estético? Tú aumentando de peso y tienes esa línea ahí. Eso es completamente, no es anatómico. ¿Y Caroline Aquino? ¿Usted sabe quién es Caroline Aquino? Caroline Aquino, esa yo creo que sí. La vida entera. La vida entera. Creo que ella tenía mucho seno y creo que se lo...
Tú sabes que el cuerpo de ella me gusta, que se ve muy estético, se ve muy bonito. Para mí, eso es un cuerpo, como usted lo acaba pero de decir, pero ella va al gym, o sea, se mata, va al gym. El compromiso de ella con su mire cuerpo. Los ojos grises que se puso esa niña. Bueno. O sea, ahí vemos que incluso, mire, eso ataba grima. Bueno. Como se le ve el puntito negro. A la flaca se les puede hacer lipotransferencia también. Claro que sí. Ahora, el libro depende. Es que tengas grasa. Sí, porque claro. Hay grasa que es buena y grasa mala, que aunque mire, el doctor se la saque, ajá, la mala es la que se va a ir rápido. Vamos a hablar de este tema. No. Déjame te explico eso ahí. No. Eso es un mito. ¿Qué pasa? Mira. La grasa puede ser buena, todas son buenas. Todo depende de si tu organismo, tu cuerpo, la acepta o no. Ahora bien, si la grasa que tú sacas, tú lo que tienes es una licuefacción y esa grasa no tiene buena irrigación o no tiene un buen lecho, se va a perder una parte. Normalmente siempre se pierde un 30% de la grasa que tú pones. Entonces, ahora bien, se puede perder un 70% hasta un 100%. O puede ser que no se pierda nada. Ahora bien, cuando tú tienes grasa ligada con, cuando uno saca de hacer la liposucción, que tú tienes la grasa que sube hacia arriba y el agua se coge hacia abajo, sí. Si tú coges agua y grasa y le estás poniendo las dos, tú sabes que se te va a ir prácticamente más de la mitad. Sí. Porque tú estás poniendo quizá la misma cantidad de agua y de grasa. Ahora bien, si tú estás tomando solamente la grasa, es muy probable que esa grasa sí se integre. Sí, doctor, ahora mismo, bueno, los biopolímeros es algo que todo el mundo lo conoce porque ya sabemos qué es lo que pasa con esto. Pero yo sé que hay mujeres necias, intensas, que quieren a juro y porque sí ponerse pompi, ponerse allá, ponerse aquí. ¿Qué es lo que están usando ahora? ¿Hay algún tratamiento nuevo para aparte de la grasa? No. Los ¿Es que obligado de operarte? ¿De silicón o la grasa autóloga? Es lo único. Ahora bien, ¿qué pasa? Hay mucha gente que no son médicos, no son especialistas, son delincuentes, porque tú que le ofrezcas a una persona ponerle un cuerpo extraño en el organismo sin saber qué ni qué reacción va a ser, tú lo que quieres matar a esa pero gente. Pero esas personas, aunque no sean profesionales, tomarán algún curso en sí, porque como yo lo voy a acostar a usted boca abajo y le voy a inyectar sin saber qué hay ahí, o sea, si es ahí que lo voy a hacer. Porque son guapos. O cómo yo eso le voy a dar forma al glúteo, cómo se hace no, eso. Porque que no, te voy a inyectar. Coge un curso de 3 meses, coge un curso de 3 meses, que no sé dónde es que lo dan, porque oye, te estoy diciendo, o sea, eso se llama enfermedad por remodelante, sí. A lo que le llamamos a los que son los biopolímeros. Pero me imagino que son gente sin escrúpulos, porque yo no sé ni dónde que lo hacen. Doctor, yo escuché que me voy a inyectar ácido hialurónico en los glúteos. Ay, ese era el cuento que estaba. Así era que te lo mi amor, una inyección de ácido, eso es carísimo. Un CC. Y te lo quieren vender que a 25 mil pesos y 50 mil pesos. Eso es obvio que no es esto. Hay que tomar conciencia sobre esto, señores. Porque aunque nosotros la gente hable de esto, está pasando muchísimo que la gente sigue inyectándose esto nada más por estar inventando. Porque aquí en República Dominicana usted sabe que las mujeres sueñan con tener cuerpo guitarra, los senos grandísimos, la cintura chiquita y los glúteos grandísimos. Pero entonces, ¿por qué? Que entonces, ok, quieren eso, pero entonces no hacen ejercicio, no comen saludable. No duermen bien. Lo primero es tú tener una vida sana. Para después entonces tú agarras, ok, lo estoy haciendo. Ahora entonces es mucho más fácil incluso para el cirujano poderte poner como tú quieras. Es que quieren unos cuerpos que no van acorde con la naturaleza. En Brasil está pasando mucho, lo acabo de investigar, y se llama mioplastía, que es los implantes que se colocan en las piernas, en las pantorrillas. Uy, no. Eso tiene Dios, es una locura. Demasiado. En Brasil pasa muchísimo porque tú sabes que a las mujeres les gusta verse muy fitness y ya se están colocando ese tipo de implantes en las piernas, en los brazos, en los glúteos, en todas partes del cuerpo. ¿Tú crees que eso sea posible que llegue aquí al país en un claro. cierto tiempo? La gente viaja para Brasil. Señor, o sea, sí existen los implantes de pantorrillas. Los implantes. Pero ahí es que hoy, tú quieres tener el cuerpo perfecto. Ponte ese ejercicio. Ponte ese ejercicio. ¿Sabes lo que hace su pantorrilla todos los días? Doctor, no sé su situación sentimental, pero vemos un ejemplo a maquillistas que van por la calle y su trabajo siempre lo tienen como pendiente, mirando a las mujeres. Ay, se maquilló mal hoy. Usted, como hombre, a la hora de ver una mujer, ¿usted también lo hace tipo viéndola como doctor? O sea, sí. Tú dices, ay, no me gusta esa mujer porque voy a tener que operarla entera y no estoy como en eso. Uno siempre es crítico. Siempre que vemos una mujer, siempre vemos o el glúteo, la mama, la cintura, la silueta. Siempre vemos, somos críticos, pero, o sea, como que si yo lo hubiese puesto un poquito más aquí, hubiese estado mejor. ¿Y le ha tocado ir a donde ella y decirle, mi amor, no te va? No, lo ha hecho. No, porque imagínate, eso es demasiado. Yo lo he visto mucho y pasa más con los cirujanos que realizan la cirugía de nariz.
nunca tienen a su mujer operada de la nariz. Son todos igualitos, ni ellos mismos tienen la nariz operada. O sea, no sé por qué. Esta es una pregunta muy estúpida, pero lo he visto muchísimo. Como que los doctores no operan a su familia y dicen que no les gusta. O sea, ellos mismos no les gusta operar a sus familiares, amigos, y inclusive mira, dicen que no lo hagan. Va a sonar feo. Pero yo, mi esposa, por ejemplo, yo lo operé. ¿Usted mismo, ya, doctor? Claro que sí. Es que pero vean, que yo estoy casada con un cirujano y me tengo que operar hasta los pensamientos, si no terminamos. Es que yo confío en tu trabajo. Exacto. O sea, yo sé, claro. Y yo confío en lo que yo hago. O sea, yo sé el cuerpo como yo lo hago y yo trabajo natural. Ahora, entonces, yo me imagino cómo dejó esta mujer. Que sea un resultado natural. ¿Me entiendes? Eso entonces, está bien. Entonces, yo antes pensaba así, incluso yo quería estudiar medicina por eso mismo. Pero yo decía, yo voy a operar. Yo me quería casar con un cirujano, pero. Me quería casar con un cirujano, pero no pasó. Ahora mi hijo va a ser cirujano. Ah. Mi hijo obligado va a tener que operar. Mira, los que sí no pueden pasar desapercibidos son ustedes que están conectados con nosotros a través de en la red oficial. Y por supuesto, el doctor no se nos va a escapar porque yo sé que a ustedes les encanta este tipo de contenido. Nosotros vamos a seguir invitando al doctor para que él hable de otros temas. Incluso el tema que usted quiera saber, usted lo puede poner ahí abajo en la cajita de mensajes. Y por, me gustaría saber sobre esta operación. Y nosotros invitamos al doctor y volvemos a debatir. Y también recordarle a nuestra gente de IG Muebles Personalizados, porque como Isbeli está entretenida, yo voy a hacer esto porque yo voy a porque comenzar. Porque tú sabes que tú quieres unos muebles. Por eso mismo. Por eso mismo. Yo voy a hacer este comercial por eso mismo, porque la gente de IG Muebles, que por cierto, el local de Tox y los muebles están espectaculares. Yo fui este fin de semana a la inauguración de la barbería y está espectacular. De verdad que el trabajo de IG Muebles Personalizados está increíble. Pero vamos a aprovechar, doctor, que todavía usted sigue aquí, para que dé sus redes sociales, su número de contacto, las personas puedan ver y calificar su trabajo en las redes. Mira, lo primero es que estamos ubicados en la Torre Profesional Corazones Unidos, en el piso 7, consultorio 704. Eso es NACO. Nuestras redes sociales nos encuentran como DR. O sea, doctor Argenis Sánchez P. y Argenis Sánchez. En esas dos nos encuentra, la principal es la DR. Argenis Sánchez P. Así es, señores, pues esperando que usted la haya pasado bien con este segmento tan informativo, porque ay, sí, es bueno que antes de tomar una decisión siempre investigue el historial del médico, sí, si pertenece a la asociación de cirujanos plásticos, exactamente. Son un sinnúmero de cosas y sobre todo la conexión que uno hace con el doctor. Eso es lo más importante. Tú sabes que siempre le digo a los pacientes, oye, cuando tú eres con un médico, tú sientes, tienes que sentir ese clic, claro, como esa empatía con el médico, no, porque muchas veces tú vas donde el médico, pero entonces tiene vergüenza. Mira, te voy a poner un ejemplo. Ahí me escribió una paciente que no es paciente mía, ella fue con otro doctor, pero me sigue en las redes. Me dice, ay, doctor, perdóneme el atrevimiento, pero mire tal cosa. Y yo, mira, si tú no sientes la confianza con ese, sí, doctor, de escribirle para tal pregunta, te voy a operar con él. Y creo que exactamente. Creo, o sea, porque que es un mismo doctor, exacto. Y no vaya conmigo. No, si tú quieres, incluso yo le dije, mira, es más, si tú quieres, mira, ve de cortesía, te voy a, no te voy a cobrar la consulta, ve, para que cualquier duda que tú tengas, porque al final tú tienes que sentirte en confianza. Claro, en confianza, claro. Porque te vas a someter a un procedimiento. Tienes que tener la confianza de que si 2 de la mañana tú sientes algo que te... Oye, que el doctor no esté ahí. Pero no diga que no. Que mira, doctor, incluso también doctor, el mismo doctor tiene que sentir esa conexión, claro, con su paciente, porque hay pacientes que desde que entran ya están buscando problemas. Ajá. Imagínese después que usted lo opera y después que fue por su culpa, que no, que la tuya, pero voy a demandar. ¿Qué ocurre? O sea, me ha pasado, yo he sentido como la mala vibra y yo prefiero no operar. Wow. O sea, yes. Tú lo que yo iba a comentar, que la vez que tuve la oportunidad de ir al consultorio del doctor, me gustó mucho. Primero, la atención es increíble, todo perfecto, pero además de esto, es un doctor sincero, porque en ese momento yo estaba desesperado por hacerme algo, a juro, quería yo hacérmelo, y él me dijo, Marlon, es que tú no calificas para eso, o sea... Me han tocado doctores así. O sea, tú lo que tienes que hacer es esto y esto, y yo salí, yo dije... Bueno, por lo menos es sincero y me está diciendo la realidad, porque hay mucha gente que quiere poner la vida en riesgo y eso no es lo correcto. Para pedirte y los dinero. Doctores, algunos por cobrar, te hacen lo que tú quieres y no está bien. Ah, tú sabes que con eso yo soy muy celoso, porque yo digo, oye, yo amo lo que hago, uh-huh, yo lo disfruto. Entonces, si tú no calificas, no calificas. Yo soy muy, exacto, sincero. O sea, hay pacientes, me ha llegado pacientes que tienen las mamas que están muy bonitas. Yo le digo, oye, están bonitas, no te lo operes. Tú vas a cambiar eso por una cicatriz. Por una cicatriz. Porque si fuera por mí, yo te operaría. Porque al final yo me gano ese dinero. ¿Pero, exacto, para qué? Gracias. O sea, están bonitas tus mamas. Tus mamas pueden aguantar todavía 5 o 6 años más. Así, doctor, mismo. Yo sé que a Gabriel usted dice, tú no tienes solución, mi hija. Ay, ¿por qué? Está fea. Está fea, ¿verdad, doctor? No, encontré solución. ¿Usted la operaría a ella? Depende, bueno, de que ella quiera. Si tú supieras que mi caso fue algo breve, porque yo me operé hace menos de un año. Bueno, mentira, tengo un año y medio. Y me iban a colocar, eran 200 cc.
porque mi piel, yo sí era, mira, esto que estás viendo aquí era yo. Gabriela. Entonces el doctor me dijo, mira, tú no tienes suficiente piel, no te voy a poder colocar. Y yo quería 300. Y yo, doctor, por favor, te lo pido. Y él, no, es que no puedo hacerlo. No sé qué fue, el punto fue que en plena cirugía se dio cuenta que mi piel sí extendía para más y me terminaron colocando los 300. Pero con una amiga no pasó lo mismo. O sea, ella fue a colocarse 350 y el doctor tuvo que ponerle 2.5. Y esa mujer salió de ahí como alma que lleva el diablo. Porque pero dijo, fue un médico quería... responsable, por lo menos. Y él le dijo, claro, mira, yo cumplí con mi deber. Yo quería colocarte tus 350, pero no pude porque tu piel no dio para más. O sea, y el riesgo que podías tener era grande. Y que la gente tiene que entender. Me identifico con lo que tú estás diciendo porque yo tenía una amiga así también en Venezuela. Uh-huh. Y ella le pusieron menos de lo que te pusieron a ti. Uh-huh. Y el cuerpo cambia, señores. Esperen que evoluciona, el cuerpo se adapte. Que ustedes quieren ver los resultados de un día para otro. No, eso es un proceso. Y no solo después eso, de la operación, que los senos con el tiempo van cayendo poco a poco. Entonces, oye, si te pone más, te van a llegar, mi amor, al ombligo. Ay, si te pone menos, o sea, así como mismo quiera, eso va disminuyendo porque uno es pa' viejo que va. Y te va a afectar al momento de hacer ejercicio, al momento, ajá, de caminar, si tú vas a correr. Dormir. Te va a molestar. Así es. Pero lo recomendable menos es eso. Es más. Y lo recomendable es eso, buscar personas profesionales que usted conecte con ellos, investiguen, uh-huh, también su historial clínico, exacto, médico, claro, si ha pasado alguna situación. Éntrense a YouTube, que ya hoy en día todo el mundo está tirando para adelante a todo el mundo. Y nada, señores, así sigan al doctor. Gracias por el apoyo en la red oficial, sí, RD. Y será hasta la próxima. Y no se lleven de esos artistas que ustedes ven voluptuosas, no. Llévense de los que realmente saben. Los y recuerden doctores algo, que si ustedes no están en la red, no están en nada. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada.